Bienvenidos nuevamente a su canal Caballero 5 Soles. El día de hoy estamos en Promesas Digitales y tenemos un invitado de lujo que nos va a platicar mucho sobre algunas técnicas de defensa personal, armamento y muchas cosas más. El día de hoy está con nosotros Elías de Last Academy. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo muy bien. Excelente. El día de hoy estará conmigo realizando esta entrevista mi compañera Desiree Cortana. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Un gustazo estar aquí. Perfecto. Y si es la primera vez que estás aquí con nosotros, agradecemos mucho que dejes tu follow aquí en el canal de Caballero 5 Soles YouTube para ver toda la temporada de Promesas Digitales. Así daremos comienzo a esta entrevista. Y pues empecemos con lo que nos interesa, todas las buenas preguntas, claro que sí. Bueno, una duda, yo estuve viendo mucho sobre su contenido, principalmente, a mí en lo personal a mí se me hace muy interesante, pero ¿cómo empezó el hecho de trabajar en esto, o sea, tener su academia y la venta, etcétera? Pues miren, todo empezó, la verdad, por parte de un hobby. Esto no estudié esta carrera justamente de ser como instructor de tiro de Krav Maga. Empecé más que nada como una... como chef, terminé mis estudios de gastronomía y al mismo tiempo estaba sacando esta academia por gusto, más que nada porque había un amigo que quería tomar clases y sabía que yo tenía este conocimiento. Entonces fue un hobby que empezó poco a poco, le vi oportunidad, le tengo mucho amor y mucho cariño a esta academia que me ha costado mucho trabajo sacar adelante. Pero es más que nada ese amor a lo que hago ahorita. Siempre me gustó la parte de las armas, como la parte de seguridad, ayudar un poquito a la gente. Defensa personal siempre me atrajo también. Y una otra cosa me fue como enganchando poco a poco, hasta que aquí está la academia. Después de 14 años ya es algo que es un sueño que se ha costado mucho trabajo, pero es algo que dices, lo logré. Es un sueño que ya, ahorita, gracias a Dios, ya es como algo leído. Excelente. Retomaremos más adelante un poquito más el tema, pues, que más interés le dio a nuestros suscriptores, que es el armamento, pero nos vamos a ir ahorita por las disciplinas. Platícanos un poquito sobre qué tantas manejan de defensa personal y platícanos, si nos da curiosidad, ¿qué hay más, gente que hombres haciendo estas disciplinas o mujeres? Pues miren, viene de todo. Vienen desde niños de 8 años hasta gente mayor. Ahora sí que no hay como una cierta edad, para un límite de edad para entrenar esto, siempre y cuando haya ganas y siempre y cuando no haya algún tipo de impedimento físico. Hemos tenido alumnos hasta, una vez tuve una alumna que era completamente ciega y me tocó entrenarla. Todo lo que hacemos de la parte de defensa personal es únicamente enseñar a la gente, que es, enseñamos Krav Maga, es enseñar a la gente de forma sencilla, rápida y sí agresiva, de cómo se pueden defender ante ataques comunes en la calle. Y digo sí agresivo porque en la calle no creo que haya como una cierta regla para en cuanto a un ataque. Entonces, si alguien te quiere matar o te quiere lastimar muy fuerte, pues lo va a hacer. Y nosotros lo que queremos hacer con este arte marcial que enseñamos es poner casi a la, por parejo a las situaciones de riesgo, que la persona se pueda defender con la misma agresividad a veces y que piense que si su vida corre riesgo, pues ni modo, ahora sí que vale todo. En este arte marcial se enseña
golpes genitales, trata de romper articulaciones, puedes romper huesos, puedes dejar muy lastimada a una persona, puedes picarle los ojos, puedes morder. Ahora sí que todo vale, mientras tu vida, ¿cómo se llama? Corre riesgo, ni modo. Bueno, así que si alguien se quiere meter contigo, tienes que defenderte. Esta sociedad que es bastante peligrosa. Es que es algo que muchas veces la gente viene aquí a entrenar, y cuando viene la gente a entrenar es cuando algo ya les pasó. Tuvieron alguna situación de un asalto o una pelea o una agresión en la calle. Entonces, malo que mucha gente sí nos busca cuando algo les pasa. Y mucha gente no tiene como esa, no sé si conciencia o curiosidad de querer aprender algo por si acaso, porque al final de cuentas esto es como un seguro. A lo mejor nunca vas a utilizar este arte marcial, a lo mejor nunca vas a utilizar un arma de fuego también. O no sé, pero el chiste es de que la gente trate de entender que, bueno, estamos en una ciudad en donde cada vez se pone un poquito más peligroso, o más peligrosa, es porque no. Pero tratamos de que la gente también, de llegar poco a poco a la gente, porque hemos dado también como algunos cursos gratis en empresas, y aquí en la academia hemos dado también cursos gratis a mujeres, dándoles como a entender que las personas, no sé, participen en este arte marcial, que conozcan un arte marcial, que sepan utilizar un arma de fuego y que sepan también lo que es la parte de seguridad y prevención. Que seguridad y prevención va a ser todo lo que puede evitar un problema físico en cuanto a una agresión. Ya la parte de defensa personal, y es cuando tienen a una persona encima de ellos y tienen que defenderse ya físicamente. Y la parte de un arma de fuego, que es lo que creo que nadie quiere utilizar en su vida, pero es como el último recurso, que si algo pasa, tienes que utilizar un arma de fuego, pues ni modo, ¿no? Así que tienes que defenderte. Como bien comentabas, pues es importante tener cierta, pues, disciplina y funcionamiento para defenderte cuando llegan estas lamentablemente situaciones. Quería comentarte, porque se ha hablado mucho que hay videos, hay ciertas recomendaciones de que así puedes desarmar a la persona. ¿Realmente es fácil hacer esto o lleva mucho tiempo aprenderlo? Porque mucha gente piensa, voy un mes y ya puedo defenderme de un asalto, y luego terminan pues muy mal heridos. Coméntanos tu opinión sobre esa parte. Es muy difícil esa parte. Nosotros generalmente, cuando un alumno llega a ese nivel, es porque ya pasó al menos unos 3 o 4 años entrenando con nosotros. Las técnicas sí son buenas, son fáciles de aprender. El riesgo es que es lo mismo, ¿no? Nunca sabes contra quién te estás enfrentando. Muchas veces te enfrentas contra un loco que viene, te dispara y luego te asalta. Y luego hay otros que te asaltan y agarran tu dinero y se van. Y hay otra gente que, pues, que llega, te asalta, agarra tu dinero y luego te dispara y te mata. Entonces, tratamos igual de que en ciertos cursos que damos, aunque sea el primer nivel, darles sí esta técnica de desarme de arma, y es únicamente por si acaso les llega a pasar eso, que alguien les apunta con un arma de fuego y los quieren llegar a matar, pues tienen que defenderse también. He escuchado por experiencia de alumnos, porque ya llevo 14 años en esta academia, a un alumno lamentablemente a su hermano lo mataron, y fue porque simplemente llegaron al cajero, le apuntaron con una pistola, le quitaron el dinero y aparte lo mataron. Y he escuchado de otros alumnos que también han tomado el curso también de defensa personal, y también a uno de ellos lo quisieron secuestrar junto con su hijo, y él pudo desarmar al atacante y le empezó a disparar a la otra persona que estaba persiguiendo a su hijo. Entonces también por esa parte me siento bien, porque mínimo salvamos a alguien. Y hemos hecho muchas cosas como para que sigamos así, tratando que sea la gente que, si puedes armar un atacante, que lo haga. Es difícil, sobre todo lo más peligroso, que si quiero que, este es mi punto, es de que la gente no aprenda de instructores por internet o por videos, porque se pierden muchos detalles. No es lo mismo tener un instructor enfrente de uno que te esté explicando los detalles y que te haga como te presione más, que aprende por técnicas de videos, que eso sí es más complicado. No digo que la nuestra es perfecta, es muy buena, pero sí es importante que la gente entienda que es mejor estar con un maestro presencialmente que tomar un curso en línea. Eso sí, eso va a ser mil veces mejor. Y lo único bueno es que todo el entrenamiento, todo lo que hacemos, es siempre repetir y repetir y repetir hasta lograr la perfección, porque ya cuando tienes un arma enfrente de ti no puedes fallar. Entonces,
si repiten mucho la técnica y entrenan mucho durante ciertos años, sí pueden lograr esta parte de del desarme de pistola con efectividad. Y cómo se llama, y malo que cuando mucha gente nada más toma un curso de unas semanas, unas horas, es cuando sí se pone en peligro la vida de esta persona. Entonces es algo que te digo, es como muy contradictorio, ¿no? Por una parte dices, bueno, puedo enseñar esta técnica que a lo mejor le puede salvar la vida a alguien, por si acaso, y por otra parte dices, es algo peligroso también para ellos. Pero ellos, igual, cuando entran a la academia, se les trata de meter eso en la cabeza, que si ellos siguen entrenando, siguen tomando los cursos con nosotros, o siguen tomando clases durante años, van a tener una mejor perfección en cuanto a la técnica, menos errores, y casi casi tendrán que hacer las cosas automáticamente cuando les pase una emergencia. Que es lo que busca todo cualquier tipo de entrenamiento, cualquier tipo de arte marcial busca que cuando algo suceda no estén pensando en la técnica, que es otra también de las preguntas que nos hacen mucho. ¿Qué pasa si de repente un asaltante llega, me pone una pistola o me ataca, no sé qué, cómo me voy a acordar la técnica? Y la respuesta es simplemente repite y entrena y repite la misma técnica durante años. Ya cuando sucede esto, ya cuando algo pasa, entonces simplemente el cuerpo actúa, la mente actúa y lo hace sin pensar. Entonces, sí se puede llegar a eso fácil, nada más creo que lo único que tienen que hacer es seguir entrenando y capacitarse y seguir repasando y todo el tiempo, y nunca dejar de entrenar. Ahora sí que ya te gustó esta parte del arte marcial o del entrenamiento, tienes que seguir todo el tiempo. Más que nada el hecho de eso, de que es una disciplina que se tiene que estar trabajando constantemente. Mencionaba que, o sea, no hay una restricción de mientras no hay un impedimento físico, pero sí hay una edad a la que ustedes recomiendan que, ¿sabes qué? Pues entre más chiquito a lo mejor es más apropiado que empiecen a defenderse, que lo empiecen a practicar, o justamente por este hecho de que les puede dar ese como que empujoncito de que se animen, de que no, yo puedo, y se van a, como gordo en tobogán, a intentar hacer algo que no deberían por la falta de experiencia. O sea, aquí hay un rango de edad, hay una sugerencia al respecto. Sí, mira, de la parte de edad, yo creo que será bueno desde los 8 años. Muy chiquitos todavía no, porque este arte marcial está enfocado mucho a justamente ataques callejeros. Sí me ha tocado que gente nos ha preguntado que quieren meter a sus hijos de 3 o 4 años, pero aún así están muy pequeños todavía, apenas van a tener... se puede empezar a trabajar con ellos la parte de coordinación, okay, condición física, elasticidad, reflejos, cosas que se van como aprendiendo poco a poco. Pero con niños chiquitos es más difícil, porque desde un primer nivel es enseñarles a que den golpes, a que den patadas, a que se defiendan cuando alguien los ahorca, a que se defiendan cuando alguien los agarra de la mano. Entonces, cuando están muy pequeños, todavía no tienen tanta fuerza para defenderse. Ya a los 8 o 9 años ya tienen un poquito más de fuerza, están un poquito más conscientes también del daño que le pueden hacer a una persona. Y yo creo que esa es la mejor edad para empezar. Desde pequeño, 8 años en adelante, y de ahí hasta donde puedan. Hablándonos un poquito sobre más del rango de edad, claro, pues cuando ya eres mayor, hablemos de unos 50, 60 años, se pierde cierta habilidad, cierto movimiento, ciertos reflejos. Entonces, una persona que quiera comenzar a realizar esta disciplina a ese rango de edad, ¿es recomendable? No es lo mejor, ya es un poquito tarde a lo mejor. Pero de que se pueda aprender, claro que sí. El chiste es que se puedan defender. He tenido, ¿cómo se llama?, gente también, señores de 56 años hasta, yo creo que unos 59, 60 años, y son fuertes como robles. Tienen buenos reflejos, se defienden bien, ya me costaba mucho trabajo ver sus canales. Entonces, no hay como... Se puede, sí se puede. No, es tarde para ellos a lo mejor, pero si quieren aprender esta técnica, es buena, porque es muy noble, porque la mayoría de los movimientos que hacemos son como muy naturales. Son muy naturales para el cuerpo, no se siente extraño en algún movimiento raro así. Decimos que todo lo que hagamos en cuanto a Krav Maga siempre sea como algo natural, algo natural en cuanto al movimiento del cuerpo para que se puedan defender. Son palancas fáciles de hacer, son... Muchas cosas hasta son lógicas y utilizan la misma energía del cuerpo y el mismo como
la fuerza biomecánica del cuerpo para defenderse. Y hay veces que te sorprendes de lo simple que te puedes defender, de a lo mejor cuando alguien te ahorca o cuando alguien te quiere tirar al suelo, o muchas cosas, o cómo puedes llegar a lastimar a una persona también es muy fácil. Malo que somos muy débiles en cuanto el cuerpo humano es muy, muy sensible, entonces tiene muchos puntos débiles donde puedes llegar a lastimar y no tienes que complicarte mucho la vida. Y un señor grande, claro que puede defenderse. Es lo importante, o sea, todos estar preparados. ¿Le ha tocado alguna experiencia difícil de tratar justamente por, como mencionaba, ya tuvo una experiencia con una persona que no es pues, completamente ciega? Pero, ¿este tipo de situaciones son recurrentes? O sea, por ejemplo, ¿que sea común? ¿De que la gente venga a buscarnos para defenderse? Ah, no, o sea, de personas que tengan algún impedimento físico que vayan a la academia a tratar, a aprender. Me han tocado pocos, la mayoría de ellos, bueno, me han tocado poquitos alumnos así, pero hasta me han preguntado, oye, es que sí puedo tomar la clase porque en las demás academias me han dicho que no, y yo muchas veces digo, pues va, no sé cómo le hago contigo, pero yo me adapto y trato de enseñarte lo que puedo. Les digo que una vez tuve un reto muy grande porque llegó una persona que no, completamente ciega, pero de alma y de corazón era toda una guerrera, porque aparte había aprendido como judo. Entonces vino a la academia, empezó a tomar las clases, no tenía idea de cómo enseñarle a esa persona, pero simplemente con la... Ellos tienen como una sensibilidad mucho más grande en cuanto a el oído y no sé, algo sensible en el cuerpo. Y a mí me volteaba muchas veces en cuanto la quería agarrar, porque decía, todo lo que tienen que hacer la parte de Krav Maga, que es bueno, es cuando alguien te está tocando. Mientras más te abrace, mientras más te toque, mientras más esté encima de ti, es cuando puedes llegar a defenderte mejor. Cuando tienes cierta distancia, bueno, golpes, patadas, codazos, como una pelea para distancia. Pero cuando esta persona ya se te echa encima, ya busca algo físicamente y empieza a abrazarte, sujetarte, todo eso, el Krav Maga funciona mil veces mejor. Aquí lo bueno del Krav Maga es que mientras más cerca de ti tengas a la persona, puedes buscar más puntos débiles del cuerpo de tu enemigo. Y sí, me ha tocado dos que tres personas y lo único que trato de hacer es adaptarme. Sí, tratar de enseñarles, porque creo que es como una cosa que es justa para todos, que si alguien quiere aprender, que aprenda. Ahí también me tocó también en silla de ruedas. Le dije, también puedes venir al campo de tiro en silla de ruedas, no me importa ver cómo lo hago, pero te enseño. Entonces, es nada más, no sé, yo creo que es más, será un poquito más abierto, no ser tan cerrado. Y si la gente quiere aprender, ¿por qué no? Correcto. Hablando un poquito sobre la parte técnica de la disciplina del Krav Maga, ¿cuesta más que otras disciplinas llamadas, no sé, taekwondo, karate, o cada una tiene su complejidad? ¿Cuál crees que tú, en tu opinión, es más complicada o cuesta más trabajo pues aprenderla más rápido? No creo que haya una que sea muy difícil de aprender. Yo creo que todas son buenas en sí. Cada una creo que requiere cierta, pues, una disciplina y estar todo el tiempo mucho en la perseverancia de buscar, pues, la perfección en cuanto a todas las artes marciales. Diferentes, ¿cómo se llama? Objetivos, a lo mejor sí. Porque hay diferentes artes marciales que muchas veces te limitan en ciertas cosas. Por ejemplo, yo tomé box empecé con box hace años, cuando tenía como 11, 12 años. Me seguí con jiu-jitsu, estuve en la parte de jiu-jitsu brasileño, estuve en kickboxing, después también practiqué la parte de Krav Maga, que eso fue lo que más me apasionó y más me llenó. Pero de los demás artes marciales, lo único que veía era que, bueno, en la parte del box, me encanta el box. Pero de repente, si alguien te hacía una llave, te tiraba al piso o te sacaba un arma, ya era un poquito complicado. En la parte de, igual, el kickboxing, hay muchas, como, no digo que sean malas, pero sí ciertas cosas que ya no puedes hacer por las reglas, a lo mejor, del arte marcial, o porque no ves armas o no ves cosas callejeras. Entonces, todas son buenas, a mí me encantan todo, en todas ganas reflejos, ganas fuerza, elasticidad, ganas top, mucha coordinación y mucha, aparte, mucha agilidad también mental.
pero a mí lo que me encantó fue la parte del karate. Y por eso decía, hay muchas artes marciales que también manejan también la parte callejera, y ven la parte de múltiples ataques, ven la parte de armas o ataques en el suelo. Entonces, no creo que todas sean difíciles, así creo que todas tienen un buen camino para llegar a ser bueno, pero todo requiere también del alumno. Si el alumno es constante y es disciplinado y también es respetuoso en todo esto, también puede llegar a un buen nivel. Menciona que maneja muchas artes marciales. Dentro de su academia, ¿lo que usted implementa es un enfoque mayor en Krav Maga o es como que opcional para el alumno de qué disciplina quiere aprender o qué le conviene más en cuestión de defensa personal, o únicamente es, por ejemplo, centrándose en los ataques callejeros? Sí, aquí únicamente usamos Krav Maga. Es lo único que usamos, porque es muy callejero. Y muy callejero porque, por ejemplo, vemos, les digo, cuando alguien te quiere ahorcar, es uno, alguien te quiere sujetar las manos, alguien te quiere sujetar las manos por detrás, o alguien te abraza por detrás. Cuando son múltiples ataques, porque ya muchas de las peleas en la calle no es nada más que te ataque uno, a veces te ataca uno y se te viene el amigo, y se te viene el primo, y se te viene toda la bola de encima. Vemos, tiene proyecciones, desarmes de cuchillo, pistola, bastón, que son muchos y son diferentes también formas de que alguien te ponga un arma en el cuerpo. Y muchos contraataques, que es igual, es si alguien te quiere... Aquí lo bueno de este arte marcial es que no te tienen por qué tocar el cuerpo cuando te estás defendiendo. En otros artes marciales es difícil porque se vuelve un poquito deportivo, entonces tienes que aguantar los golpes para después ser un poquito mejor que él y entrar. Aquí me gusta mucho este porque no te tienen por qué tocar la cara, no te tienen por qué tocar el cuerpo. Hay muchas defensas de golpes, de patadas que son rápidos para eliminar a la otra persona y casi casi son al mismo tiempo. Un fin del Krav Maga es como, o una regla del Krav Maga es que dice nunca entrar en combate. Entrar en combate significa que no es que la pelea dure un minuto o 30 segundos, sino dure 2, 3 segundos, quizás lo más corta. Sí tiene que ser muy agresiva, depende del ataque también, pero que termine rápido, porque no sabes si alguien más te puede atacar después con la espalda, o te puede atacar más gente, o te puede sacar un arma. Entonces es defenderse rápido y dejar a la persona como depende cómo te haya atacado y salirse de ahí. El chiste es que no te lastimen, o que tu vida no corra riesgo. Y si saca un arma, pues también tratar de no matarlo, porque también no es el fin de un arte marcial también matar a la persona. Eso también tiene que entender la gente, que no es de que se defiendan, dejen a la persona tirada y aún así lo sigan golpeando, lo sigan rompiendo todo. Es nada más defenderse y salirse lo más limpio posible y adiós. Y también tratar de evitar la pelea. Eso es como también una de las cosas que yo he visto aquí en la escuela, que la gente no se vuelve más agresiva, sino la gente se calma más, porque entiende lo que es el control el control en una situación de peligro. Esa es otra de las preguntas que a lo mejor también harían, ¿no?, muchos papás y muchas personas. Un arte marcial nunca te va a convertir en una persona agresiva, al contrario, te convierte en una persona mucho más tranquila, porque sabes cómo controlar una situación de riesgo y un peligro. Entonces eso te vuelve un poquito más frío en cuanto a ver una pelea o un problema. Totalmente de acuerdo. También, como nos habías comentado anteriormente, las repeticiones hacen que la llave dure muy poco tiempo, o el movimiento que tengas que realizar para, si hay múltiples enemigos, puedas manejar más rápido la situación. A lo que voy ahora, como en la academia hacen esas pues técnicas de repetición, ¿hay muchas lesiones en esta disciplina o cómo es ese rango en específico? Pues sí hay, es un riesgo tomar un arte marcial, pero igual no es de que no queremos lastimar al alumno y tampoco queremos que la gente se lastime entre ellos. Sí hay cierta confianza entre los alumnos, luego yo he visto, y sí pedimos esa parte porque queremos que ellos también sean un poquito más agresivos en cuanto a sus ataques. Entonces, mientras más agresivos sean entre ellos y más confianza se tengan, pueden llegar a un mejor nivel de entrenamiento.
porque no es lo mismo que aquí te ataquen así como suavecito y en la calle te ataquen con todo, entonces dices, ah, esto no me sirve. O cuando ya tienes como la confianza de tu compañero, de tu, pues, no, de tu sí, compañero aquí de la academia, y empiezas a entrenar un poquito más pesado con él, entonces sí le tiras más golpes más fuertes, patadas más fuertes, y haces sometimientos un poquito más pesados, o cuando haces las proyecciones al piso. Aquí las bases de las primeras cosas que enseñamos en la academia es cómo también aprender a caer al suelo, que también es una buena cosa para la vida. Entonces, cuando aprendes a caer, no te lastimas los huesos o articulaciones, o simplemente es como tratar de que tu cuerpo se distribuya en el suelo y no meter las manos o los codos, porque muchas veces la gente cae tratando de cubrirse o protegerse del cuerpo y es peor. Entonces, le enseñamos cómo caer al suelo para que ellos, cuando tengan unas técnicas más pesadas y mucho más fuertes, no se lastimen. Obviamente han pasado accidentes. De repente, uno que otra nariz no rota, pero sí sangrada, labios sangrados también, o golpes en la cara, todo eso. Pero hasta eso en la academia nunca nos ha tocado una fractura o una fractura ni siquiera de nariz. Riesgos se han pegado, se caen, se golpean, todo eso, pero hasta eso ya... Después de un rato te acostumbras a todo esto y ya te levantas así nada más como, haces esto y te levantas sin modo. Pero si es nada más, si te gusta, también es lo mismo. Si hay riesgos, pero nah, no pasa nada. Tratamos de que la gente no se lastimen entre ellos, que sí haya cierta confianza, cierta confianza y respeto entre los alumnos, y que no haya uno que se pase o que se quiera pasar de la raya. Pero pasa. Es el control, igual, o sea, se adapta. Sí, porque es muy padre cuando se empieza a hacer la dinámica entre alumnos que se quedan, así que cuando ya se tienen confianza, los ves que se atacan más fuertes, que se atacan más pesado, y aún así de repente se golpean, nada más se ríen y siguen entrenando. Entonces es nada más tener un poquito de respeto entre ellos y disciplina, nada más y ya. Ahora vamos a ir a la parte, pues, que a los suscriptores les llama mucho la atención, que es el armamento. Platíquenos un poquito sobre cómo se logró que tuvieran ese permiso para que pudieran, pues, ahora sí ir a entrenar, porque luego el gobierno se pone bastante quisquilloso en que no puedes ir a hacer ese tipo de cosas porque fomentan algunas, pues, movimientos bélicos. Coméntanos esa parte. Bien, la parte de armas obviamente va a ser siempre un tema como difícil. Aparte, lo bueno de la academia es que la academia empezó igual como un centro de capacitación. Nosotros, bueno, más bien yo, estoy dado de alta ante la Secretaría de Trabajo, que es algo que te pide el gobierno también para dar los cursos de armas también hacia la gente y sobre todo hacia la parte de seguridad pública, seguridad privada. Entonces, ya es una certificación que tienes que llegar a hacer, y el gobierno te pide también ciertos papeles que puedas comprobar que eres instructor, que fuiste a cursos, que llevas ciertos años de entrenamiento. Entonces no es únicamente llegar con ellos y decirle, mira, quiero un permiso para dar cursos de tiro o algo así, y te lo dan, sino sí requiere que tengas años de entrenamiento, ciertos certificados. A mí me costó un poquito de trabajo porque todos mis certificados son extranjeros, entonces cuando traté de sacar los permisos me dijeron, está bien, pero tienes que tener también certificados extranjeros, o sea, nacionales. Si no tienes nacionales, entonces no puedes. Entonces, igual, nos trata de igual, seguir entrando en la parte del extranjero, que es donde también he tomado la medida de mi capacitación. Entonces, ya metes los papeles, te dan una acreditación del gobierno, que es el TS5, que es como es agente capacitado externo para dar cursos de tiro. Porque no cualquier persona puede dar cursos de tiro. Aún así, hay personas que dicen ser instructores, bla, 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 y se meten a dar clases, pues sí. Y de por sí de la academia, igual por esa parte podemos dar los cursos de tiro sin problemas. Y de la parte de la defensa, cuando compras un arma de la defensa, es meter los papeles para que tengas el permiso de transportación de armas de fuego, que es lo que también tenemos. Entonces, todo mexicano tiene derecho a tener armas en su casa, que es como derecho constitucional. Y la mayoría de la gente piensa que es difícil sacar un arma de fuego o cuesta mucho. Y es al contrario, es fácil. Difícil a lo mejor es que junten los papeles, porque cuando quieres comprar un arma en la defensa te piden 7 papeles como básicos, que es identificación, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la cartilla, la carta de antecedentes no penales y la carta de vida honesta. Que es la carta de vida honesta, es una carta donde estableces que trabajas honestamente en una empresa con cierto sueldo, antigüedad, puesto y a lo mejor tu RFC.
que pongan ahí de la parte de impuesto, ¿no? Y también ahorita la defensa está exigiendo también exámenes psicológicos, toxicológicos. ¿Y qué más piden? Y ya, y es meter el trámite. Pues, es juntar papeles, ingresarse a la defensa y espérate cierto tiempo para que ya te den otro permiso que vas y compras tu arma. Entonces, en la defensa pueden comprar ustedes, hay como chance para comprar arma para tu casa, para protección a domicilio. Protección, ¿cómo se llama? Hay otro que había de parcela también, era como de campo. Ahí hasta había también de charrería, había de colección, de coleccionista también de armas. Ahí está la otra parte, que es la de tiro deportivo, que es la más interesante, porque tiro deportivo, ustedes pueden tener sus armas en el domicilio y tener un permiso para transportarlas a un club de tiro deportivo. Entonces, lo único que deben de hacer las personas es acercarse a un club de tiro deportivo. Nosotros tenemos también esa como gestoría, cuando alguien se quiere inscribir en un club de tiro deportivo, vienen con nosotros, lo escribimos al club de tiro deportivo, les damos toda la parte de la asesoría para que compren un arma en la defensa, tengan el permiso de transportación y vayan a diferentes clubes de tiro deportivo para que puedan disparar y practicar. Una cosa es que vengan con nosotros a aprender, porque la defensa no te pide que tengas como un papel que sabes manejar un arma de fuego o un curso. No les puedo mentir, es simplemente llegas a la defensa con tus papeles y compras el arma. Y es por tu cuenta que llegas a tomar un curso para manejar el arma de fuego. Y la parte de tiro deportivo es igual. Metes papeles a la defensa, te inscribes a un club de tiro deportivo primero y vas al campo de tiro con tu arma y si te metes un tiro es tu responsabilidad. Entonces, si la gente se acerca a nosotros porque quiere manejar el arma de fuego, porque quiere comprarse un arma de fuego en la defensa, o porque se quieren inscribir a un club de tiro deportivo y hacer los ejercicios que hacemos acá en la academia, ya los hacen ellos por su cuenta. Entonces, sí, no es complicado, nada más que la gente tenga paciencia, porque sobre todo en estos tiempos de pandemia y contingencia de todo esto, se ha hecho un poquito más tedioso. Y la defensa tarda un poquito más en sacar el trámite, pero igual, se los dan. Entonces, si la gente... ¿Un rango aproximado de tiempo cuánto sería más o menos? Antes eran 3 meses, yo creo que ahorita están tardando unos 6 meses. Es lento, pero si la gente tiene paciencia y ya metió los papeles y quiere comprar el arma, puede. Y, por ejemplo, ahora portaciones de arma es diferente. La portación de arma ya no hay. Ahorita, antes había ciertas empresas que daban la portación de arma para civiles, ahorita ya no. Y menos en la defensa. En la defensa también hay otra de las cosas que también pueden llegar a meter en la defensa. Es que en la defensa dices, ok, ¿quieres comprar un arma a domicilio? ¿Quieres comprar un arma para colección? Otra de tiro deportivo. Y había una que decía portación de arma. Y todo el mundo decía que, pero ¿cómo? O sea, llegas a la defensa y puedes tener tu portación de arma. Puedes pedir una portación de arma. Y sí, en la defensa llegas y hay una solicitud que puedes meter tu portación de arma para que te la den a ti como individual, pero tampoco se la entregan. O sea, mucha gente mete dinero, cuesta poco, cuesta como 2,000 pesos, pero absolutamente a nadie le dan esa portación de arma, porque no van a dejar que gente tenga un arma con portación, así como civil, ¿no? Muy fácil. Entonces, ahorita únicamente hay portaciones de arma, pero para escoltas. Y la aportación de arma para escoltas es comprobar que son escoltas por la parte de certificados. Nosotros damos esa parte de los certificados también. Dar los papeles de su jefe o de su VIP. Dar papeles a ellos, pasar los exámenes de confianza, exámenes de toxicológicos y psicológicos, todo eso. Y después les pueden dar la aportación de arma colectiva, que es a través de una empresa de seguridad privada. Entonces, ¿qué les puedo decir? La gente que quiera comprar un arma de fuego, vean, ahí también está en la página de la Defensa Nacional, donde pueden ver los requisitos también más fáciles, o cualquier duda que también tengan, también nos pueden escribir o llamar a nosotros. Y nosotros los ayudamos sin problema. Hay armas, por ejemplo, las armas, en la parte de protección a domicilio, únicamente van a poder comprar armas cortas. En la parte de tiro deportivo pueden comprar armas cortas, rifles y hasta escopetas. Y tener el permiso de transportarlas a un club de tiro deportivo. Dentro
de estos ámbitos, dentro del ámbito deportivo, de la defensa, de lo que es, me imagino que con lo de parcela es como cacería. Bueno, dentro de los ámbitos ya que ya mencionó, hay una sugerencia en específico, principalmente, por ejemplo, hablando de defensa, que es a lo que se dedica la academia. ¿Sabes qué? Por, no sé, por tu fuerza física o por qué situación, ¿te recomendamos este tipo de arma? Lo bueno y malo es que cualquier arma que utilicen, sí es fácil de utilizar. No hay, bueno, obviamente hay calibres potentes. La parte, por ejemplo, armas cortas tienen, la parte civil tenemos el permiso de sacar el calibre 22, calibre 22, el 25, el 32 y el 380, que es el más grande para civiles, tenerlo para las pistolas. No son calibres muy fuertes que te pueden llegar a lastimar la mano o la muñeca cuando das un tiro. Son fáciles de utilizar y manipular también por mujeres y hombres. No he visto ningún problema para ellos. Una buena asesoría para que tengan una buena posición del arma, una buena empuñadura, sí. Pero de esos calibres son fáciles de manejar. Después está la parte de calibres grandes, que es la parte de escopeta y rifles. De escopeta y calibre 12. De rifles hay varios calibres. Ahí está el calibre 223, el calibre 308, el 3006, el 300, y hay varios. Entonces, sí son calibres fuertes, porque son para cacería, no tiro deportivo. Calibres que sí son para cazar animalotes. Ya subía con el calibre de un 300, es muy grande. Pero lo bueno también del rifle es que también te da más apoyos para poder dispararlo mejor. Entonces, es simplemente nada más tener una buena posición de tiro, tener una buena instrucción también del manejo del arma de fuego para que puedan disparar y no se puedan lastimar en cuanto al disparo. Porque seguramente han visto videos en donde también la gente de repente quiere disparar una escopeta con una sola mano y obviamente se van a lastimar. Entonces, nada más es ciertas cosas tener precaución en cuanto a los calibres más grandes, tomar una buena instrucción. Y no, yo he visto hasta en el campo de tiro, de repente hay socios que también llevan a jóvenes, llevan a adultos, llevan a todo tipo de personas, ¿no? Y se ve que cuando alguien sabe, no tiene ningún problema para utilizar arma de fuego. Y cuando alguien no sabe, que luego ves en el campo de tiro que hay gente que sí, gente que no, a lo mucho igual se llevan un golpe en el hombro o en la cara, a lo mejor. Pero nada grave de eso. Retomando un poquito lo que estabas comentando, también hay ciertos tabús que quisiéramos que nos dieras tu opinión. La gente con diabetes, hipertensos, con problemas cardíacos, luego dicen que no pueden, pues ahora sí que utilizar un arma. Platícanos ese tema. ¿A ti te ha pasado esa situación? Les digo la verdad, no. De esa parte no. Gente que ha venido a la academia, sí les pedimos que nos dé como cierta, que nos firme una carta responsiva, diciendo que igual que no tiene ningún impedimento físico o ninguna cosa que pueda llegar a afectarles en el momento del disparo. Yo creo que no debe de haber problema para que una persona diabética o con algo en el corazón dispare. Obviamente es un riesgo, sí, para ellos es un riesgo, pero creo que cada quien debe ser responsable de lo que hace. Si alguien quiere aprender a disparar, puede aprender a disparar, pero si alguien tiene un riesgo físico, un riesgo algo un poquito más fuerte, pues también debe de saber que a lo mejor sí le va a costar trabajo o sí pueden poner en riesgo su vida. Ahora sí que cada quien es responsable de lo que hagan con las armas, y nosotros sí tratamos de decir a la gente que, bueno, si tienes ciertas cosas o ciertos impedimentos, nada más ten cuidado. Y si pasa algo, pues ahora sí que es tu responsabilidad. De que pueden. Es lo malo, al final de cuentas, ¿qué es lo que? Lo malo de esto es que cualquier persona, un arma de fuego es muy fácil de utilizar. Que es malo, porque cualquier tipo de persona puede utilizar el arma de fuego. Hablando de delincuencia, cualquier persona sin ninguna, a veces sin entrenamiento, sin puntería, simplemente llega, te dispara y usa el arma de fuego.
Entonces, las armas altas no son fáciles de, más bien, son muy fáciles de utilizar. Y nosotros tratamos de igual, tratar de equilibrar esa parte. Que la gente que venga acá tenga mejor manejo de arma, tenga mejor puntería, tenga mejor reacción, tenga mejor todo. Y es lo mismo lo que él decía antes, es nada más, es únicamente entrenamiento, repetición y bueno, la gente se divierte mucho. Me imagino que ya tratando de armas, aparte de la capacitación de uso, del entrenamiento para defensa, etcétera, también se da un curso en cuanto a seguridad de cómo manejarla, sobre todo en los casos de limpieza, que ha sido, por desgracia, común llegar a escuchar noticias de que limpiando un arma se detonó y pasó una desgracia, ¿no? También el cómo protegerla dentro de la casa, cómo mantenerla. ¿Esto también va dentro de tu curso? Sí, el primer nivel que tenemos es justamente para eso, para que la gente conozca cómo funciona un arma de fuego, para que ellos desarmen el arma de fuego, sepan cómo limpiarla, cómo mantenerla, qué es lo que deben de hacer y no deben de hacer con el arma, y empezar con una como clase teórica, no toma mucho tiempo, toma unos 30, 40 minutos, y con una clase práctica. Ya en la clase teórica igual se les informa de cómo revisar un arma de fuego, sus partes, mantenimiento, eso. Y en la parte práctica ya nos metemos un poquito más en la parte de medidas de seguridad, de cómo revisar un arma de fuego, de no confiarse cuando tienen un arma de fuego en la mano, de estar un poquito más conscientes y saber también qué hacer y qué no hacer con el arma. Obviamente, mientras más contacto tengas con armas de fuego, va a ser mucho más fácil que te equivoques. Y mientras estés cansado, desvelado, a veces preocupado, estás pensando en otras cosas, puedes llegar también, tienes un poquito más de chance de equivocarse. Entonces, sí, tratamos de que desde el primer nivel empezamos a enseñar a la gente, que la gente tenga conciencia del arma de fuego, cómo manejarla, sus medidas de seguridad, cómo revisarla, limpieza, mantenimiento y todo lo demás, etcétera, ya hasta empezar ya un poquito más avanzados. Les digo que es el primer nivel de un curso como básico que damos, pero en este mismo curso básico empezamos a ver cosas mucho más avanzadas. Entonces ya hacemos que la gente corra con el arma de fuego, se mueva un poquito más libre con un arma, para que tenga un poquito más de confianza en usarla. Y todo esto que usamos nosotros es un sistema de combate, es un sistema de defensa. Y es un poquito más agresivo. La parte de tiro deportivo es como más estático, más velocidad, más precisión. Nosotros buscamos la misma velocidad, pero que sea más rápido para poder, ¿cómo se llama?, eliminar la amenaza. Son enfoques diferentes, y también cuando muchas veces enseñamos a la gente, nosotros damos la clase teórica y después vamos a la parte práctica, y en la parte práctica se les da un arma de entrenamiento, empiezan a ver la posición, el corte del arma, el cambio de cargador, cómo fijar las miras más rápido en el blanco. Y hay ejercicios que no entiende mucho la gente, porque tienen que, casi casi se apuntan entre ellos cuando están en ciertos ejercicios. Y nos ha tocado que llegan cazadores con nosotros y nos dicen, ok, es que la primera regla es nunca apuntarse con un arma de fuego. Le digo, sí, pero justamente estás entrando a una academia de defensa personal. Entonces aquí cuando salgas a la calle, alguien te va a apuntar con un arma de fuego. Entonces, aquí en la academia tratamos de inculcarles cierto tipo de estrés a las personas para que cuando estén en la calle no se congelen. Entonces, aquí los entrenamos, los presionamos mucho, les gritamos bastante, hacemos que a veces que compitas contra tu compañero que te está apuntando, porque tienes que ser mucho mejor que él y tienes que ser mucho más rápido. Tienes que apuntarle más rápido, tienes que hacer el cambio de carga más rápido, tienes que moverte de forma efectiva y mucho mejor que él, porque tienes a una persona que te está queriendo disparar. Entonces, sí, mucha gente a veces se sorprende cómo es nuestra técnica de manejo del arma en cuanto a defensa personal. Pero os digo, todo lo que yo he aprendido es únicamente eso, es simplemente usar el arma en cuanto a combate y la parte de defensa. Y es como se llama, a veces la gente sí se pone un poquito como incómoda, pero entienden el momento cuando van a la calle, o cuando entienden esa parte de cuando alguien te va a apuntar en la calle, o alguien te quiere disparar, tienes que defenderte y tienes que hacerlo mucho mejor que esa persona. Muchas veces
tiene mucho que ver la velocidad con la que uno apunta, ¿no? Es así que milésimas de segundo que pueden salvarte o dejarte mal herido, ¿no? Sí, sobre todo la parte de tener una buena reacción. Muchas veces la gente se congela, no sabe qué hacer, o la gente se paniquea, que es peor todavía. Y ¿qué más puedo decir? En ese aspecto, pues, también nos comentaban algunos suscriptores, ¿se necesita tener tú una arma propia para poder ir a entrenar o puedes ir totalmente sin ninguna y allá te prestan algunas en la academia? Ah, bueno, aquí en la academia damos todo. Aquí en la academia damos la parte del equipo de seguridad, damos las armas y los cartuchos. Ya únicamente ellos tienen que venir aquí a entrenar y, como les decía, igual, antes llegan acá, se les da la clase teórica, se les da la clase práctica, afinamos y limamos detalles para que sean buenos y sean correctos al momento de tener un arma de fuego en el campo de tiro, porque no queremos que cometan errores. Entonces, aquí empiezan con la parte práctica, vemos cómo agarran el arma, qué tantas malas costumbres tienen, que no metan el dedo en el gatillo antes, que sepan cómo revisar un arma de fuego, que sepan cómo hacer las cosas bien. Y ya cuando la gente... ya vemos, aquí mínimo son el primer curso, por ejemplo, el que damos el curso básico, es un curso de 7 horas, es muy intensivo. Llegan aquí a la academia, entrenan 4 horas, teórico-práctico, se repite muchos ejercicios, les gritamos bastante, porque tienen que sentir esa parte, y después vamos a campo de tiro. Ya cuando llegan al campo de tiro, ya llegamos con quitando muchos riesgos. Ya la gente ya sabe que no puede meter el dedo en el gatillo, ya sabe cómo revisar un arma de fuego, ya sabe cómo pararse, cómo cortar el arma. Y la mayoría de las personas que vienen a la academia, en cuanto a quién dispara mejor entre hombres y mujeres, las mujeres nos van ganando por mucho. Un dato bastante interesante. Sí, damos todo el equipo, aquí damos absolutamente todo el equipo. De hecho, de la parte... Perdón, se me fue una cosa. De la parte del arma propia, del arma propia, sí pueden traer su arma propia, sí, siempre y cuando tengan su permiso de transportación o portación de arma, porque nos ha tocado también que vienen empresarios también a disparar y nos dicen, oye, ¿puedo llevar mi arma? Le digo, mejor, si traes tu arma es mejor porque te acostumbras a ella y ya todo el entrenamiento que haces lo estás haciendo con tu arma. Ya, perdón, eso era todo. No pasa nada. Como menciono, o sea, hay que darles una especie de trato de que esto no es el jardín de niños, te estoy gritando porque tienes que adaptar a la presión. Ha habido fricciones, ha sido difícil esta parte justamente por este tema. Sí. Mala reacción. Hay gente que se espanta, hay gente que se pone muy nerviosa, hay gente que luego se voltea. Tengo un instructor que se llama Aníbal que grita mucho. Y luego ves a la gente que le está gritando a él y está así casi como, no me grites, ¿por qué estás gritando? Pero es lo mismo, igual al principio se les dice o se les explica por qué queremos hacer este tipo de... ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué les gritamos? ¿Y por qué les metemos tanta presión? Hay gente que lo toma bien y hay gente que lo toma medio mal, pero al fin de cuentas como ellos vienen aquí a entrenar y ya cuando se les explica ya entienden el fondo de eso. Ya la gente ya se presta más y a veces la gente dice, ah, grítame más, por favor, grítame más o presióname más. Entonces, sí nos ha tocado de todo, pero todas las veces siempre la gente entiende el porqué y nadie se ha puesto así como loco o agresivo en esa parte. Excelente. Ahora, retomando un poquito el tema del armamento, ¿Hay cierta posibilidad de que tú avances en el curso, se te da la oportunidad de manejar pues un armamento más delicado o siempre tienes un manejo de ciertas armas nada más? Hay únicamente dos cursos que damos, el curso de arma corta y el curso de arma larga. El de arma larga nada más tenemos un calibre nada más, que es el 223, y en arma corta usamos únicamente el 380, que es el más, también les digo, es el más grande que nos puede permitir la defensa utilizar. Y nada más tenemos dos armas, una Glock y una Cesca. Bueno, tenemos varias armas, pero Glock y Cesca son las marcas. Y de rifles tenemos los R15, que también es un calibre, es únicamente uno y nada más. Pero las personas pueden llegar a tomar únicamente el curso de tiro de arma corta o el de arma larga, o pueden tomar ambos cursos también. Porque también hay un curso que combinamos las dos armas. Entonces metemos un día de arma corta para entrenar, otro día de arma larga para entrenar y al siguiente día, que es el tercer día, ya cuentas para el arma corta y larga.
al final de cuentas es el mismo calibre. Aquí atrás se pueden ver dos que tres que tengo acá. Son únicamente lo que cambia es el tamaño del cañón y los accesorios que tiene el arma. Pero son, también son las armas cortas que están ahí, que son dos Glocks que están ahí colgadas. Y los R15 que son... Son R15s que son semiautomáticos. O sea, la defensa te permite tener un rifle siempre y cuando sea semiautomático, no sea automático. Automático significa que es ráfaga y que sean también de ciertos calibres, que sean calibres deportivos, porque hay calibres para fuerzas del orden y hay calibres deportivos que puedes utilizar que no le quitas nada. Es un calibre bastante potente y muy bueno y muy divertido. Excelente, creo que hemos tenido una plática bastante amena y también bastante constructiva. Hemos aprendido más sobre los temas que manejas muy bien. Agradecemos mucho esta entrevista de Promesas Digitales. ¿En qué redes te podemos encontrar y también dónde está ubicado el campo de tiro? Bien, tenemos redes sociales en cuanto a Instagram, que estamos como Laza Academy, y es un símbolo que se llama negro con blanco. Porque también tenemos la parte ahí, como varios Instagrams que tenemos, pero el central dice Laza Academy. Tenemos TikTok también, que no nos ha pegado mucho, pero todo el mundo tiene TikTok, tratamos de también entrar en esa parte. Que a cada rato nos están bloqueando los videos, porque TikTok es como de cristal. Un poquito así. Cada video que subo, tengo que estar reclamando que me lo pongan de nuevo, porque me lo bloquean. En Facebook estamos igual como Laza Academy Anti-Terror and Protection Training, y estamos en la academia, está aquí en Bosques de las Lomas, estamos muy cerca de Pabellón Bosques. La calle en sí también nos tocó buena, la calle se llama Fábrica de Cartuchos, es el número 24, y estamos en la colonia Lomas del Chamizal, aquí en Coajimalpa, la Ciudad de México. El campo de tiro queda en La Marquesa, hay varios campos de tiro allá, entonces nosotros vamos a uno que está justamente en La Marquesa, pasando en cierta zona, Valle del Conejo, Valle del Silencio, todo eso, pero nosotros llevamos a la gente siempre viene a la academia primero, los entrenamos acá, y ya que vemos que todo está bien, que tengan un buen manejo del arma y que no están jugando con el arma de fuego, porque nos ha tocado también ver a gente que de repente juega, hace cosas que no debe de hacer, y es cuando decimos, no, pero tú tranquilo, mejor tómate otros 2-3 días más, no importa, no te cobramos más, pero sí queremos que seas perfecto cuando llegas al campo de tiro. Entonces ya que vemos que la persona está bien, está correcta, no comete errores, ya podemos llevar al campo de tiro. Eso también es una cosa también la que hacemos en esta academia, no es únicamente que lleguen con nosotros, llegan y quiero disparar. Digo, no, espérate, primero tienes que pasar un curso, ver si eres capaz de manejar el arma de fuego, ver si no estás, ¿cómo se llama?, no haces cosas incorrectas, y ya después de que vemos que todo está perfecto, ya puedes ir al campo de tiro. Pedimos siempre la parte de identificación, la parte de CURP, y una carta de vida honesta cuando toman cursos un poquito más avanzados. Ahorita, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué otra cosa? Ahora sí que la academia está abierta de lunes a domingo, todos los días trabajamos, y pedimos casi que la gente siempre haga un mínimo un día de anticipación para que podamos estar listos nosotros. Muchas gracias, en verdad el tema es bastante interesante, sobre todo el hecho de algo en específico del control, esa parte siento yo que es súper importante. Sí, porque siempre se le dice al alumno que se llama, las medidas de seguridad de un arma de fuego están escritas con sangre, porque mucha gente se ha equivocado, mucha gente ha cometido errores. El primer nivel que tienen también en la academia aquí es que la academia no enseña a tener el tiro arriba. En el primer nivel, es como muy básico. El tiro arriba significa que agarren el arma, corten y se guardan el arma en el pantalón o en la funda. Que eso a veces hace que cometan muchos errores mucha gente. Ya han visto videos también, seguramente todo el mundo ha visto sus videos, de que de repente agarran el arma, sacan el arma y están dando un tiro, así sin creer. O guardan el arma y están dando un tiro. Entonces el primer nivel que tenemos es muy básico, es para que la gente le tenga confianza en un arma de fuego, la vea como una herramienta y le tenga, ¿cómo se llama?,
seguridad de poder disparar bien y poder disparar rápido y que no tengan miedo, porque el miedo también hace que cometan muchos errores. Entonces aquí les damos mucha confianza en esa parte de que puedan llegar a disparar un arma de fuego, ya sea un arma larga o un arma corta, que disparen rápido, disparen preciso y disparen bajo presión, que es algo también bastante importante que deben de comprender, que no, obviamente no es un juguete, no es un juego, es bastante serio el tema, y si tienen cuidado, se la pasan muy bien, porque es como, al final de cuentas, es como un spa. Es un spa de machos alfa o mujeres alfa que vienen acá y sacan todo su estrés y aparte aprenden a defenderse. Y si les funciona para la vida en una emergencia, pues qué mejor. Totalmente de acuerdo, es una enseñanza y realmente es algo que es vital hoy en día. Desgraciadamente, pues hay bastante delincuencia y tenemos que estar bastante atentos. Ha sido un placer y un gustazo tenerte en Promesas Digitales. Nos vemos para la próxima. Agradecemos que nos sigan en las redes sociales que van a aparecer y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Promesas Digitales.